así. Pero de frío hace frío, ¿eh? Son las 12:45 de la tarde. Me voy a dejar a Alex a que juegue su partido. Aquí lo tenemos al chavalote. Hola. ¿Eso es todo? ¿Qué? Pues a ver si juegas bien y te lo pasas bien. Claro. Ahora a la una tiene que estar allí en el campo. Lo llevo con tiempo. Hace fresquito, ¿no? Lo que sigue. Ahí María nos ha enviado unos paquis reporteros desde la playa, en el cual anima a ir a la gente a la playa, pero yo creo que mucha gente no va a ir porque siente frío. Esto es la avenida Colosio y le voy a dejar el campo de fútbol del Colosio. Pues ese es el campo donde van a jugar en un ratito. Yo te dejo en esta esquina, chaval. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, entrará por la entrada principal. Ahí está la 56 y aquí, al lado del bus, tenemos la 54. Aquí los domingos, ya lo veis, hacen el tianguis. Hoy no voy a entrar, pero por ahí tenéis que entrar si queréis, en la avenida 30 con calle 54 y 56 hasta la avenida 10, hasta ahí dura. Me voy a comprar el gas, me quedé sin gas y uno de los sitios donde lo voy a comprar está al lado de la Federal. Estamos al lado de, bueno, por la Constituyentes, al lado de la Quinta Alegría. Este es el parking donde podéis entrar, 15 pesos vale la hora. Y ya podéis pasear cerca de la Quinta. Esto sería, pues, el paso de la Quinta, por aquí, por Constituyentes. Aquí a la derecha veréis que hay más gente. Y nos vamos un momentito aquí al muelle, antes de irme a comer. Porque son las 1:15 de la tarde, ya compré el gas. No lo grabé, se me olvidó. Y ya que estaba en esta zona comprando el pan, porque he comprado el pan, voy a dejar el carro por ahí parado un ratito y vamos a ver qué tal está el mar. Ahora sí apetece ir a la playa, ¿eh? Con este solecito, porque hasta ahora no ha hecho un sol tan rico. Y la temperatura pues ha subido sus grados. El agua, ya os digo, siempre está caliente ya. Pues hay que aprovechar que hay un poquito de sol. En cualquier momento esta tarde se nos pone nublado de golpe. Estos días con la ola de frío está el cielo muy inestable. Pero ahora mismo muy rico. Así que los que estáis aquí de vacaciones ya lo veis. En cualquier momento ratos de playa, cualquier momento ratos para pasear. Y para hacer una excursión, pues sí. Los cenotes, eso sí, los cenotes estos días están un poquito más fríos. Unas ruinas mayas también apetecen, porque las ruinas mayas, como andas mucho, pues la temperatura que ahora hace, hace que pase mejor el paseo. Pues buenos días. Estamos ya en el penúltimo día del mes, mañana es 31. Un mes, pues diríamos que agridulce. Tiene momentos muy buenos, momentos regulares. Hay un chico que está haciendo ejercicio, le parece bien el lugar donde ha elegido. Ahí como las iguanas tomando el sol. Y así está el ambiente en la playa en este momento. Esos son los que limpian las playas. Están ahí reunidos. No hay nada de sargazo. El mar está hermoso. Ahí hay una persona haciendo, bueno, dos personas haciendo tabla y otras dos detrás. Está bonito verlos. Y poco a poco se va llenando la playa. El agua ya la veis, fantástica, está muy buena. Una pena que hoy no tengamos el vuelo de dron de Alex. Hace aire. Aquí están las tablas. Hace un buen día para bajar y hacer un poco de sur. Para bañarse.
que si bajáis por aquí hasta 100 metros no os metáis en el agua, porque toda esta zona de aquí hay rocas, hay piedras. Así que hasta la zona de Gran Calla, un poquito antes, ahí sí que está bueno. Ahí van a repetir con la ola. Y en esta otra parte también está hermoso. Y también hay gente con sus tablas haciendo un poquito de surf, esperando una buena ola. Aquí en el Caribe se aprovechan todos los días, ya lo veis. Los que vivimos aquí, pues podemos elegir, ¿no? El que viene de vacaciones, pues si el día es así, tiene que aprovecharlo. Está hermoso. Esta zona de aquí no es recomendable para bañarse, ya lo veis, hay mucha roca. Mejor aquella zona de allí. Qué bueno verlo navegar con la ola. Pues ya. Y me gusta el color que tiene el mar, ¿eh? Está estupendo, hermoso. Voy a hacer una foto. Sí, lo dicho. Nos vamos de aquí. Está hermoso, hermoso, ¿eh? Me gusta. Aparte, estas olas son bonitas. Mira, uno la agarró bien, la ola. Qué bueno. Ahí está aguantándole. Oye, pues le aguanta bastante, ¿eh? Ahí se va, bastante larga. Y más gente que viene para ver si pasa el rato. Pues esto es un domingo en Playa del Carmen, desde el muelle, donde paran los cruceros de los ferries. Bueno, donde paran los, digamos, los ferries que traen a la gente de los cruceros de Cozumel. Ya me estaba liando a la hora de explicarlo. Hoy creo que por mi parte va a ser muy tranquila. No sé qué más voy a grabar. A lo mejor no grabo nada más, no lo sé. Me voy para casita y si hay alguna cosita, alguna salida. Hombre, yo me quiero ir al gimnasio un ratito de luego. Antes de que me lo cierren, porque lo cierran a las 5. Que hay que activar el cuerpo. Esto es el inicio de Constituyentes, acordaros. Es una avenida larga, larga, larga. Y al final de aquí tenéis el hospital de Playa del Carmen. Ya una vez pasado, bueno, pasado la 115 y más para arriba. Bueno, pues ahora la sección de los paquirreporteros. Acordaros que cualquiera de vosotros del canal, seguidor, que esté en cualquier ciudad del mundo o está aquí en la Riviera Maya pasando sus vacaciones y quiere compartir un vídeo conmigo, aquí en esta sección, los paquirreporteros, lo comparto. También tenemos a los habituales, Miquel, Alejandro y un largo etcétera de amigos como Astrid, por ejemplo, que cuando quieran me comparten su día a día. Venga, ahí va, los paquirreporteros. Hola, queridos amigos, volvimos, acá estamos. Estamos preparando las tablitas. Saludos a Paco, a Miquel, a Ale, a todas las mujeres del grupo, a todos los Pacos ahí. Nos vemos pronto, estamos preparando las tablas. Así que bueno, volvimos al ruedo, pronto nos vemos. Estamos en el dique La Quebrada, en Córdoba, Argentina. Las olas parece que rompen, pero no rompen. Mira el color que tiene.
bienvenidos a Cancún. Para su información, la hora local son las 9 de la mañana. Por su seguridad, permanezcan sentados hasta que el avión se detenga por completo y la señal de abrochar el cinturón haya sido apagada. A partir de este momento, puede utilizar su teléfono. Al abrir los compartimentos superiores, hágalo con cuidado. Le recordamos llevar consigo todas sus pertenencias. You all your belongings. Les recordamos que el proceso de desembarque será realizado por filas. Les pedimos permanecer sentados y esperar a que sea su turno para desembarcar. We'd like to remind you that the disembarking process will be by rows. We kindly ask you to remain seated and wait for instructions to the plane. Hola, buenos días. Hoy es domingo. La verdad es que el mar está hermoso, un poquito picado, pero está hermoso. Mucha gente, porque según dice hace frío, pero yo la verdad no tengo nada de frío. Para mí es un día estupendo. El agua para mí está bien. Pero bueno, parece que la gente le tiene un poquito de miedo a esto de que bajen 2 o 3 grados las temperaturas. El día está genial, la verdad. Está muy bonito. Chao. Un abrazo. Hola Paquito, buenas tardes. Mira, te comparto esta hermosa tarde de acá desde la ciudad de Puebla. Vean qué hermoso lugar. Acá se respira paz, tranquilidad. Venimos a disfrutar este bello domingo. Vean qué hermoso. Espero que también ustedes la estén disfrutando tanto como nosotros. Saludos a todos. Bendiciones. Bueno, pues estoy aquí en la calle 26, delante de Tom Tower, aquí lo tenéis. Tom Tower está en plena obra hoy día. Aquí delante de Tom Tower, ya lo sabéis, un desarrollo muy bueno de estudios. Todavía quedan a la venta en una de las mejores zonas de playa. Creo que están en 47, 48 metros aproximadamente. De 46 a 48, ya no me acuerdo ahora los metros cuadrados que tiene cada estudio. Estamos aquí al lado de la quinta, como he dicho antes, las 4 y 10 de la tarde. Me voy al gimnasio porque el gimnasio me cierra a las 5. Voy a hacer 45 minutos rápido para pagar el parking, el aparcamiento del carro. Yo lo pago con una aplicación de móvil. Ahora ya lo pago así, más cómodo. Y estamos aquí en la quinta en este momento. Está tranquila. Paseando por la zona habitual donde yo voy al gimnasio. Os quiero ahora grabar un poquito hasta ahora. No sé por qué motivo para la patrulla en mitad del paso de la gente. Ah, porque antes tenía un chaval. No lo voy a enfocar al chaval, porque a veces se detienen personas y son inocentes, no lo sé. Acaban de detener a una persona. Entonces no me gustaría hacerle un mal. Aquí desde lejos lo está montando. Desde lejos lo sí, lo... Pero bueno, son cosas. Me voy a subir aquí al gym. Qué cosas, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un poco de ejercicio. A las 5 de la tarde acabo de salir del gym y me voy un momento a Mamitas a ver cómo está el mar, cómo está la playa. Aunque no me iba a bañar ahora, pero por lo menos vamos a ver qué tal está. Aquí pasamos al lado de la quinta otra vez, por otra zona, por la 28. Esta es la calle de Mamitas, se puede decir, porque... Bueno, ahí está más policía, esperando más gente. Cosa rara esa. Y aquí delante del RIP 28, tal como llegamos a la izquierda y luego a la derecha, es la calle de Mamitas. Es el mismo número de calle que esta, la 28.
Ahí veis la esquina, en esa esquina es. Así que cuando vayáis aquí, que veis Cachito, las olas, que es este desarrollo. Esta es la calle que nos baja Mamitas. Y el mar se ve estupendo, ¿eh? Se ve ambiente, ambiente playero. Voy a parar y voy a ver dónde puedo parar. Voy a parar de grabar ahora. Bueno, pues el ambientito de que ya salen de la playa, porque son las 5 y 10 de la tarde. Pero seguro que va a haber bastante gente. Cosa que esta mañana no ocurría, esta mañana no había casi nadie. Hacía un frío. Ahora no, ahora se está bueno, bueno. La temperatura es adecuada. Yo creo que estamos ahora mismo a 25, más o menos. Y ya a partir de mañana se va a alejar esta ola de frío, va a volver otra vez la temperatura normal de la época. Y ahí están. Me voy a acercar a la música que están tocando. Así empezamos la tarde en Mamitas. Eso. Bueno, se acabó. Estamos en vivo. Bueno, pues para mí es una mala noticia, parece mentira. Es una buena noticia para la gente porque dispone más de este espacio de playa, pero una mala noticia para mí, por lo que veo, que Mamitas está cerrado. No ha abierto sus puertas. Y bueno, me hace pensar cosas feas, la verdad. El motivo no lo sé. Puede ser por lo que pasó el otro día. Pero por la gente, pues bien, pues tiene más espacio para ponerse. El mar está precioso, ya lo veis. Ahora mismo sin olas. Esta mañana acordaros que había unas olas por allá y también serían por todo esto. Ahora mismo está precioso. ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas. En Playa del Carmen. Cancún. Tulum. Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Voy a pasear por esta parte de aquí, de a espaldas de las personas. Me quedo. Aquí también hay otra banda tocando música. Thank you.
este es el ambiente que se vive un domingo por la tarde, a las 5 de la tarde. Se mezcla tanto el turismo local como el turismo extranjero en un mismo ambiente. Aquí, mamita, solamente están los de vigilancia para cuidar las cosas. Hay un par de personas por ahí. Un poco de mar. Pues me apetece mucho meterme en el mar, la verdad. Ya lo veis que a pesar del frío que ha hecho hoy, el agua está caliente, la gente disfrutándola. Ya ando 200 metros más para adelante, estamos en la 38, aquí estamos en la mitad, al final de Mamitas con el Magical. Y ya veis que el mar está bueno, bonito, hermoso, limpio, color precioso. Nada que ver con lo que decía esta mañana. Esta mañana estaba en casa heladito, la verdad es que hacía frío. Más de uno ha hecho la broma de venir en abrigo a la playa. No paso por aquí porque las olas enseguida me voy con calzado. Enseguida me va a mojar el calzado. Ya nos marchamos, buen ambiente hay, muy buen ambiente, a pesar de tantos vuelos que se han anulado por mal tiempo. Hay noticias de más de 5.000 vuelos anulados, pero aquí estamos muy bien. Bueno, pues camino de casa a tomar el cafecito de la tarde, saliendo de aquí de Mamitas. Ya veis que el atardecer se acerca, en una horita y poco ya estará de noche. Parece ser que ha llovido bastante en Cancún, he visto por ahí algunas fotos con calles inundadas. Cosa pasa.
La sexta es la quinta hora, cada vez más llena de gente, ¿eh? Ya lo veis. Y otra vez vuelvo a pasar al lado de Tom Tower. De la forma que lo pronuncio, me hizo gracia a Alex porque parece que digo Tontorrón, algo así, pero no, es Tom Tower o algo así. Yo no lo pronuncio bien en inglés, que me perdone. Gran desarrollo el que tenemos ahí, en esta calle 26. Felicidades a los que ya compraron en su momento. Y aquí pasando un restaurante español, el Pata Negra, los sábados por la noche suelen hacer espectáculo de flamenco. Bueno, pues no sé si grabaré luego más tarde. Si no grabase, aquí despido el vídeo. Espero que haya gustado. Los paquirreporteros, de verdad, se están portando bien. Cada día tenemos novedades de sitios diferentes. Aquí tenemos al chavalote que quiere un elote. ¿Por qué será que le gustan los elotes al chaval? ¿Eh? ¿Tan ricos los elotes? Nunca la habías comido en España, ¿eh? ¿Eh? Nunca en España la habías comido. Aquí está bueno. Lo prepara muy bueno. ¿Cuánto cuesta el elote? Oye. Aquí las marquesitas. Lo que no me explico es que aquí tenga cola haciendo marquesitas y en el otro no. Él también tiene marquesitas. El del medio, el que más se lleva. ¿Por qué será? Bueno, pues estamos por aquí paseando por la Juárez. Como es un domingo, hace fresquito, pero no hace tanto frío como yo me imaginaba. Me imaginaba más frío. Así que solamente puedo decir que hace fresquito, es agradable. Voy a parar por la música. Aquí las tiendas, pero que ya están a punto de cerrar porque son más de las 8:30 ya casi. Aquí a veces, a las 8:15, ¿no? A veces hay más gente que cera. En este momento no, pero los días de diario, aquí casi no puedes andar. ¿Qué cosa? A la entrada de la tienda lo que más se vende el día de hoy por el frío, los guantes. Ahí lo veis. Increíble, ¿eh? Que vendan guantes en plena carro. A la tienda le gusta venir a Alex para ver si encuentra alguna cosita que le interese. Es entretenido. Es entretenido, ¿no? Bueno. Es una tienda de productos económicos. Podría ser como una tienda todo 100 en España, algo así. Pues esta es otra de las tiendas que te puedes encontrar por aquí, el Waldorf. Aquí es donde compramos la semilla de girasol, ¿te acuerdas, Alex? Sí. Estarán por aquí a la izquierda. Voy a llevar una. Sí, a tipo no las como y tengo en casa todavía. Adrián. Ahora las encuentro. Ya llevo toda la tienda recorrida, pero creo que están por aquí. Si no me equivoco, están por aquí. ¿Dónde esta zona tiene que estar? A veces no tienen. Se las acaban. Pero de momento no las veo. No, no están por aquí. Y por esta parte tampoco. Es un producto que solamente lo tienen ellos. De mi gusto, por lo menos. ¿Qué está haciendo Alex mirando todos los productos de...? No, me quería comprar un corta uña. Ah, un corta uña, ok. Ay, papá, tú también, y tú yo ahí. Yo diciendo que está mirando los productos de peluquería o de mujeres aquí. ¿Qué dices? Este, hemos encontrado un lugar diferente, ¿eh? Mira qué lugar. Así de noche, Tacos Locos se llama. Y el puesto de comida lo tenemos aquí. Esto está en la avenida Juárez, entre la 30 y la 35. ¿Quieres comer pues acá? Se ve diferente, ¿no? Pues son tacos, solamente tacos. Si quieres tacos... Son Tacos Locos. Para que estés más tranquilo ya. Quiero probarlo. Me trae a unos sitios ahora mismo. Aquí al Taco Loco. Buenas tardes. Te lo estoy promocionando un poquito. ¿Cómo estás? ¿Lleva mucho tiempo aquí puesto el local? ¿Como un año? Un añito. Pues yo la primera vez que te veo. Por aquí no suelo ir mucho. ¿De dónde eres? Yo soy español, pero vivo aquí. Ah, vale. Oye, ¿y los tacos estos qué tal? Estamos ricos, carne asada. ¿El nombre de Tacos Locos por qué? Por la película de Sangre por Sangre. Ah, ¿sí? Hay una
se trata de unos mexicanos que viven en Estados Unidos. Ah, ok. Son como en una pandilla, y la pandilla se llama Vatos Locos. Ajá. Por eso es el lo de tacos. ¿Y también lo pusieron en una furgoneta así o algo así o no? ¿Dónde? Lo pusieron también en un... No, esto ya... Todo el diseño, los dibujos son de la película. Son de la película, ¿no? Oye, pues está bien, será cuestión de conocerte, darlo a conocer, cuando que busquen. Sepan si están ricos o no. ¿Estos son los precios que tiene? Sí, si quieres seguir nuestro Instagram, está como Tacos Locos MX. ¿Ah, sí? Está bueno. Sí. Pues aquí lo tenéis, la carta. Tan buena carne, ¿eh? Sí, la carne parece que es de calidad la que ponéis, ¿no? Ponemos de Monterrey. Oh, qué bueno. ¿Y tú eres de allí, de la zona de Monterrey? Yo soy de Monterrey, sí. ¿Y cómo te llamas? Andrés. Bueno, Andrés, pues vamos a probarlo, nos vamos a sentar un poquito, ¿vale? Pregunta, ¿el ribeye en Monterrey cuesta más barato? Es más barato que aquí. Lo que pasa es que la carne de allí sí que sabes que la preparan bien, ¿es eso? ¿Que sí? ¿En Monterrey? Sí. Es mejor calidad la carne en sí, no la preparación, sino la carne tiene mejor calidad. Sí, claro. La verdad es que sí. Sí, porque hay mucho ganadero por allá, entonces hay más variedad, más calidad. Bueno, pues nos vamos a sentar, vamos a conocer tu local. Bienvenido. Gracias. Bueno, chaval. Hola. Pues ya lo ves. Mesas, el lugar está pues romántico, si vienes y te das un paseo y aquí puedes descansar y comer tranquilo. Está como en la película, habrá que ver esa película, ¿no, chaval? Sí, mira. Está copiado de la peli. Está bueno. No estaba grabando, mi canal es Paco Rivera Maya y el chavalote que nos vuela el dron. Pues sí, yo voy a probar un par de ellos ahora, el ribeye. Y el otro es el pirata, ¿vale? Bienvenidos. Gracias. Me gusta el lugar, ¿eh? Te sientes así como si te vieras en una película de verdad. Me gusta. Está bueno. ¿No te sientes así? Como si te vieras ahora participando en una película de México. De veras, papá, ¿cómo eres? Oye, pues es verdad. Tremendo turista que te sientes. Ahora me siento turista total. Y ahora no es que me siente en Playa del Carmen, me siento en cualquier lugar del mundo dentro de México, eso sí. Está bueno, el chaval este se lo ha sabido montar. Me gusta. Yo creo que hemos hecho bien viniendo a probarlo. Aquí nos han servido los taquitos, nos vamos a poner lo que tenemos ahí delante. A ver, indícame un poquito, ¿el de la izquierda qué es? Este de aquí de mi mano. Ese es el ribeye. Y el otro es el pirata. De carne asada. Pues qué bueno, pues lo voy a probar. Vamos, pirata y arrachera. ¿Y lo tuyo, Alex? La mía es ribeye y pirata. Ah, bueno, pues lo mismo que yo. Vamos a decorar un poquito. Lo mismo que yo, tú me copiaste. Sí, nos hemos copiado los dos. Le he puesto la salsa más picantita, que me la ha recomendado diciendo que pica poco. Cuando te dicen pica poco, al caso a la no mitad pica. De lo que te dicen, ¿a que sí? No pica nada. Ah, ¿no pica nada? Qué bueno. Pues aquí le vamos a atacar. ¿Cómo está eso? Está bueno. ¿Un aprobado largo? Yo creo que cuando esto se normalice, el tema de la pandemia, este chico tiene futuro aquí. Me gusta como... Sobre todo la sensación que tengo al sentarme aquí. Es agradable. Salute, una vez que la has comido, ¿qué te ha parecido? ¿Eh? ¿Qué te ha parecido? Súper bueno. Ya lo sabes, Andrés. Éxito. Hasta luego. Pues... Andrés, que ha hecho alguna foto, a lo mejor la ponemos de portada del vídeo. No tengo claro, ya veremos a ver qué ponemos. Pero alguna portada tiene que tener el canal, el vídeo del canal. De vez en cuando me da por hacer una foto de algún sitio. Pues sí, nos hemos quedado sorprendidos, está aquí. Eso de ahí es la 30, eso de aquí es la avenida Juárez. Y ahí a la derecha es la 35, pues justo está aquí, este local. Muy fácil de encontrar. Y las tiendas ya han cerrado, ya es tarde. Hasta el Extra también cerró. Ya nos vamos para casa. Así que mañana será otro día. Yo creo que aquí despido ya la grabación. A no ser que me encuentre con algo que diga, esto merece la pena grabarlo. Ya nos despedimos hasta mañana. Aquí se acaba el domingo.